Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a IGP Manager y bienvenidos al canal. Faltan solo 3 carreras para acabar el mundial y la zona de ascenso está calentita. Os voy a poner aquí a la izquierda, aquí debajo, cómo va la clasificación y vais a flipar. Bueno, falta 1 minuto y medio para que empiece el Gran Premio. Salimos desde la 18ª posición. ¿Y por qué? Porque los 16 de adelante, excepto uno, llevan súper blandos. De hecho, Paul para Leclerc, segundo Smith, tercero Raggi, cuarto Chevrolet, 5 Laga, sexto Tavern, séptimo Mansell, octavo Menárguez, noveno Reda Costa, décimo Baton, undécimo Maldonado, décimo segundo Sastro Guardoyo, décimo tercero Verstappen, en la 14 Chiqui, 15 Ceballos, 16 Arenas, 17 Pirlo, 18ª posición para nosotros, en 19 J Pros, 20 Calderón, 21 Takax, 22 Montoya, 23 Kun con super blandos, no sigue, no tiene ahí buen coche aún. En la 24ª G Sánchez, en el 25 White, en 26 Rincón, Gomis, Norris, Smith, Ceballos, Marc Agüero y Torres. Gran Premio de Hungría. Este Gran Premio nos dio muchas alegrías a todos aquellos que hayáis seguido la Fórmula 1 del 2005, con aquella primera victoria de Fernando Alonso en el Renault. Y vamos a ver qué tal la estrategia, porque yo voy a 3 blandos y muchísima gente creo que va a ir súper blandos, medios blando. Así que vamos a ver, es un poquillo más rápido el súper blando, tampoco es mucha diferencia. Pero bueno, vamos allá con la carrera, nos falta nada, empezamos ahora en 3, 2, 1, a ver si remontamos algún puesto. Parece ser que salimos, está lagueando un poco el juego ahora mismo, así que no sabemos muy bien. Vale, hemos recuperado 3, 2 posiciones de momento, 3, bien, las perdemos, volvemos a la 18ª, 17ª, madre mía tíos, estos inicios son un poco locos. Dan ahí unos saltos un poco trambólicos. Joder, madre mía. Ahora me acabo de adelantar ahí a 2 del tirón en una curva. Bien, somos los primeros de blandos. Ahora, bueno, nos adelanta Arenas. Es que estamos luchando ahí con... Ah, no, con Calderón. Con T Calderón estamos luchando. Pero bueno, hay algunas curvas que se nos atragantan. Vamos, 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 niño. Seguimos aquí con el empuje al máximo. Después de la primera vuelta, el neumático no se sobrecalienta por ahora. Es una pena que esté dando esos golpes de lag o del juego. Es bastante molesto, sobre todo a la hora de competir. No sé por qué es, pero se buguea el juego. Así que bueno, yo mientras no se vaya Calderón o que nos adelante alguien para luego tener zona de DRS. Pero es que es difícil, lo de seguir la carrera mientras te están. Es que es... Yo no sé qué le pasa a este juego, tío. Vamos a meter un poco de empuje para que no se nos escape, porque se nos va ese segundo. Si hace falta, tiraré de Kers para que no se escape, porque es que no tengo ganas de perder el DRS con el piloto de delante. Además, tampoco sé muy bien dónde está la zona de DRS aquí en Hungría. Venga, 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 venga. A ver, ¿dónde está la zona de DRS? Que hay por ahí alguien que igual no lo pilla. Que no pilla DRS por delante. Creo que va a estar en la recta de meta, ¿no? No, joder, tío. Siempre aparece ahí lo del canal este. Va, va, va. A ver. Vamos en empuje elevado. Ah, vale. Está, sí, en la recta de meta. Perfecto. Vale, pues pillamos a uno que ya tiene super blandos. Eso está muy bien. Mira, es que se buguea hasta lo del DRS que aparece abierto y todo, tío. Qué pasada, ¿sabes? Está esto bugueadísimo, pero bugueadísimo, ¿eh? O sea, la carrera es... No mola verla así, porque no mola. Porque es que es eso, parece que estamos bugueadísimos todos aquí, venga. Y en combustible creo que vamos bien. Vamos a bajar un poquillo el empuje. A ver si no se nos escapa, porque Calderón como se nos escape ahora. Vamos a tener que tirar un poquito de Kers para que no escape. Y creo que le vamos a poder adelantar. Sí, le vamos a poder adelantar. Perfecto. Entonces ahora ya podemos bajar un poquillo el empuje. Y voy a dejar que sea Montoya, si es el que me adelante, para poder tener DRS con él. De hecho voy a bajar el empuje.
Vamos a ver si así conseguimos que nos adelante. Y ellos van, los de superblandos entrarán dentro de dos, tres vueltas. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso es perfecto, tío, perfecto. Muy bien ese que has tirado para tener yo ahora DRS contigo. Me gusta, me gusta. Me gusta que hayas hecho eso. Vamos a aprovechar el bug, chavales. Vamos a aprovechar el bug. Porque así nos vamos quitando pilotos de en medio. ¿Ves? Esos pilotos que no pillan el DRS, que van con super blandos. Pues ya nos los quitamos de delante. Así que perfecto. Vamos a ver si Montoya tira un poquillo más de Kers. Sí, parece que quiere defenderse con el Kers. Pues mira, yo te voy a atacar con el Kers también. O sea, que me da igual que lo tires. Que voy a tirarlo yo también. Todo por pillar a los pilotos que tienen super blandos. Yo no me voy a guardar nada, chavales. Yo no me voy a guardar nada. Si Montoya tira, yo tiro también. Es lo que hay. En este gran premio no me voy a guardar nada de DRS. De Kers, perdón. Pero nadita, ¿eh? Vale, los de super blandos tienen que entrar ya. Se están quedando sin neumáticos, seguramente, ¿eh? Deberían de entrar en esta vuelta o en la que viene, porque es más o menos un 10% lo que dura el neumático. Así que vamos a ver. Aun estando en decimocuarta posición, tengo mucha esperanza puesta en este gran premio. Muchísima. Y esta vez vamos a ser nosotros, los ansias del Kers. Siempre he dicho, bueno, es que la gente empuja ahí con el Kers al principio, tal. Ahora somos nosotros los que empujamos, chicos. Ahora somos nosotros. Ahí entra gente ya al box. Ahí lo que me imaginaba. Nos colocamos en novena posición. Buen DRS. Bueno, también tiene un DRS que flipas, Montoya, ¿eh? Madre mía, vaya DRS tiene el colega. Y de combustible todavía vamos bien. Todavía vamos bien, esa novena posición. A ver cómo van por delante. Vale. Yo voy a ir a buscar el DRS. Con el piloto de delante, con N-Baton. Quiero pillar DRS con él. Y me da igual tirar ya mitad del Kers si hace falta. Vale, entra en boxes. Estos no. Pillamos DRS, perfecto. Yo lo que no quiero es esto, quedarme sin DRS con los pilotos de delante. Aunque tenga que gastar el Kers todo, me da igual. Pero yo no quiero quedarme sin DRS. Y además, si lo tengo que gastar ahora, lo gasto ahora y ya está. Yo quiero hacer buenas vueltas y luego pues hacer mi carrera si hace falta sin el Kers. Ahora mismo en la cuarta posición. Estos pilotos que tengo delante supongo que entrarán en esta vuelta. Me imagino. No sé. Vamos a meter un poquillo de empuje. Vale, no, entra uno solo. Perfecto, perfecto. Entonces más DRS, nos colocamos en cabeza. Esto nos viene perfecto porque estamos pillando en todas las vueltas. Y ahora sí, vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo con el tema del empuje. A sacar ventaja a los pilotos de atrás. Y a ver dónde salimos en la parada. Como se nota ese super blando que se está desgastando. Porque ya hemos sacado más del segundo para. Bien, bien. Eso está bien. De hecho, G. Sánchez ahí está. Es rival directo y está a 2,7 segundos. Que está entrando en box ahora mismo. Nosotros aún vamos a estar un poquito más en pista. Y para eso vamos a aprovechar tirando un poco de Kers en estas zonas así medio rápidas. Aunque solo sea un poquillo, pero a ir haciendo buenos tiempos. Voy a utilizar una estrategia completamente distinta. Estamos rodando ahora mismo en cabeza en solitario y podemos salir en la parada en la octava posición, más o menos, o séptima. A ver qué tal. Todo depende del ritmo de los neumáticos. Me gustaría pillar a alguien un poquillo de DRS por ahí, pero no voy a pillar a nadie. Vale, yo creo que podemos ya entrar en esta vuelta, así que vamos a meterle caña al coche. Vamos a darle cañita. A ver qué tal, qué sectores hacemos. 25-5, es un sector cojonudo. Hay un 25-2, un 25-1 por ahí atrás.
A ver el segundo sector. Madre mía, ahora que pillábamos con este piloto de delante, ¿eh? Creo que pillábamos DRS. Vale. Ahí está, paramos en boxes. A ver si la parada es rápida. Vamos. Bien, es normal que nos adelanten y salimos. Bueno, salimos quintos. En la quinta posición ahora mismo, bastante bien. Hay tres pilotos por delante que aún no han parado. Tres pilotos por delante. Nosotros salimos con un neumático mucho más fresco que algunos, que ya llevan dos o tres vueltas de neumático. Bueno, también hemos gastado un 45% de Kers. Pero bueno, también es lo que hay. Tenemos detrás a J. Smith, que sí que ha parado, pero bueno, tiene todo el Kers fijo. Es normal. Tiene todo el Kers. Ahora nos meterá DRS o no, no sé. Vale, los pilotos que faltaban por parar están parando. Ahora tenemos a Mansell ahí. Nosotros seguimos empujando a muerte. No nos queda otra. Tenemos que hacer eso. 25-8, mejor tiempo que Leclerc, que está ahí primero, que hizo la parada. Es el poleman, recordemos. Así que yo mientras no le voy a bajar el empuje al coche. Yo de momento sigo con el empuje al máximo. Hay 17 grados, por lo que no es una temperatura muy elevada. Y dando unos toquecitos de Kers. Ahí está Mansell para pillar DRS. También tiene poco Kers. No creo que se nos escapen estos pilotos mucho, así que podremos pillar algo de DRS con ellos. Sería lo bueno, pillarles DRS ahora en la siguiente vuelta. Pero bueno, han utilizado ya bastante más Kers del que imaginaba en un principio. Y eso me gusta, porque pensé que lo tendrían al tope. El único que lo tiene a tope creo que es Smith, que viene por detrás. Que es el claro favorito para llevarse la carrera, es el campeón del mundial. Líder de la tabla y campeón ya de pro de la temporada 22. A ver qué tal viene esa temporada 23. Ahora se queda Mansell sin el DRS. Vamos a intentar pasarlo como un obús. Eso es. Bueno, lo pasamos justito, ¿eh? Lo pasamos justito a Mansell. Ahora la lucha va a ser aquí con la gente, con el tema del DRS. A ver si no se nos va Menárguez. Porque está pillando un ritmo increíble, ¿eh? Increíble el ritmo de Menárguez. Ahí el doblado por el medio. Yo quiero quitármelo cuanto antes. Son muy molestos los doblados. Pero bueno, yo ahora no voy a poder defenderme. Y Menárguez, tío, que está llevando. Es que no entiendo el ritmo de Menárguez. Madre mía, tío, está volando en pista. Está volando en pista. Aquí me van a quitar las pegatinas todos los que vienen detrás. Es lo malo de no pillar el DRS. Pero es que es increíble, tío. Es que mirad la vuelta que se ha hecho. 1.22.6 sin tirar Kers. O sea, que alguien me explique eso, por favor. Que alguien me explique eso porque es de otro planeta ese chaval. Es de otro planeta. Está haciendo un carrerón. Estamos ya mismo en el ecuador de la carrera. Seguimos con el empuje neutral para pillar un poquito ahora de Baton. Que no se nos escape poder pillarle el DRS. Ahí está, los pilotos más o menos utilizando para tener ese DRS. Nosotros de decimocuarto a sexto no estaría mal, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que nuestros rivales directos por el ascenso están ahí delante. Están todos delante, Baton delante, Mansell delante, Menárguez creo que es también... No, es The Only Heroes. Hay otro piloto por ahí que... Debería estar también, que creo que es... No sé, ¿cuál es? Ahora mismo. Vale, es Mansell el que no tiene ahora el DRS. Pero nosotros no estamos haciendo tampoco un ritmo increíble. De hecho, tiene que defenderse con un poquito de Kers. Se defiende con Kers en estas vueltas. Y luego no le va a quedar para después. Pero aún así ha hecho muy bien. Yo, con tal de que no me pasen por detrás los dos pilotos de detrás,
Además, tenemos que parar dentro de 6 vueltas. Aún queda mucho para el cambio de tal. Que de hecho es la vuelta 25. Esto lo bajaremos a 11. Porque será más o menos. Siempre cargo un poquillo de más. Vamos a ver. Vamos ahí a tirar un poquito. Siempre. Que no se nos escapen. Hay que estar muy atentos siempre con el KERS. Ahí, ahí, ahí. Nos estamos acercando. Vale. Había un doblado por ahí, por el medio. Es bueno siempre pasarlo en recta. Aún así, ya os digo, los tiempos que se está haciendo esta gente es increíble. Mansell ha intentado defenderse mucho con el KERS. Y le queda más o menos lo que nos queda a nosotros. De KERS. Y aún queda una parada, chicos. Aún queda una parada. Uf. Esto va a estar interesantísimo, pero muy interesante este Gran Premio. Me está encantando este Gran Premio. Además que Hungría es eso, lo que decía, un circuito emblemático para todos los que hemos sido seguidores y fanáticos de la Fórmula 1, sobre todo de Fernando Alonso. Este circuito que si mal no recuerdo se llama Hungaroring. Se nos están acercando por detrás los pilotos, ¿eh? Es que estamos todos ahí. El tercer puesto está en un suspirito, ¿eh? Está en un suspiro ese tercer puesto. De hecho, Mansell está perdiendo ritmo. Ahora el que tenemos que adelantar es a Mansell. Tenemos mejor DRS que él. Él lo sabe. No sé si se defenderá con el KERS. Madre mía, cómo está volando Leclerc. O digo, Button, perdón. Está volando en pista, ¿eh? Está volando mucho. Perfecto, ahora le pillamos DRS. Como se nota ahí que alguien no lo tenía, que era Button. Le pensó que lo iba a pillar y vamos, estamos ahí luchando ya con L. Mansell, ¿eh? Estamos luchando con Mansell ahora mismo. A falta de 3 vueltas para entrar en box. Estamos ahí con él. Bueno, no voy a meter mucho empuje porque si no se van a calentar mucho los neumáticos. Tampoco tengo ganas de que se calienten. Y tenemos a Laga detrás, increíble, de Race Speed, ese carrerón que se está haciendo. También quedó por delante de nosotros en el anterior Gran Premio. Y a ver ahora. A ver ahora. No sé si va a entrar. Ya me imaginaba que iba a entrar, por eso no he tirado KERS. Por detrás sí que hay gente que tira KERS. Alguien que no pilla DRS. A Laga que se pone líder y se escapa con ese DRS que ha pillado. Y tenemos a J. Prost detrás. Ahora sí, parada dentro de 2 vueltas. Vamos a meter un poquito de KERS para que no se nos escape al Haga y poder pillarle el DRS. Bueno, no sé si entrará en esta vuelta. Déjame mirar los neumáticos. No, no debería de entrar en esta vuelta. No debería. O sí, pero entró. No, entró en la 10. Andará ahí, 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 ¿eh? Andará ahí, ahí. No sé si entrará o no, pero ahí anda. Sabía que por ahí andaba. Entonces entran los pilotos y nosotros vamos a tirar ya. Vamos a tirar. Podríamos pillar luego el DRS con algún doblado. Sería increíble. Sería increíble pillar DRS con algún doblado. Pero bueno, vamos a boxes. Entonces ahora sí. Son 10 vueltas de combustible. Vamos a dejarlo así de momento. Nos sobra un poco de combustible. Tiramos aquí. Típico KERS. Dejamos que el piloto de atrás se emocione pensando que nos va a pillar el DRS, pero nos vamos a meter en boxes. No te preocupes, compañero, no tires KERS porque yo me voy a box. Así que ahora vamos a ver dónde salimos, a ver si hacemos una parada bastante rápida y podemos salir en esa sexta posición. Estaría bastante bien. Vamos, 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 vamos. Cambio neumático, no está nada mal y justo quinto de momento, ¿eh? De momento, quinto puesto por detrás de Alaga. Por delante justo de Mansell. Ahora es Mansell el que tiene que luchar con nosotros. Nosotros tendremos que defendernos. Intentaremos ir a por Alaga para pillarle el DRS ya que no lo tendrá. Ahí lo sabe. Tira un poquito de KERS. Nos va a forzar a tirar al KERS a nosotros. Por detrás hemos forzado a los pilotos a que tiren también el KERS si quieren pillar DRS. Por ejemplo, dejamos a Mansell sin DRS ahora mismo. Y a ver, porque J. Smith no tiene DRS. No tiene. Eso, no tiene DRS. Lo adelantamos. Nos colocamos en cuarta posición. A falta de 9 vueltas. Seguimos con el empuje al máximo.
Bien hecho ahí para evitar que pillasen ese DRS los pilotos de atrás. Hay que estar muy atento. No quiero que me pase como la última carrera que me tiraron ahí el Kers y me dejaron sin puntuar prácticamente. Ahora es Fralaga quien no va a tenerlo. Entonces va a tener ahí un pequeño problema. Madre mía, Menárguez dejándose el Kers para poder entrar en zona de DRS. Esto es todo tema de DRS. Este paso me pasas, este paso me pasas y así todo el rato. No queda otra. Este Calderón ahí en primera posición ahora mismo. Tendrá que parar y tendrá que parar G. Pirlo, por lo que seremos líderes provisionales de carrera. Bueno, líderes de carrera. Pero esto se va a decidir. Yo creo que va a ganar J. Smith. Y ojo, pues, a ver si vamos a poder hacer un podium aquí en el día de hoy. Estaría bastante bien poder hacer un podium. Lo digo porque vamos sacando ahí una ventajilla importante. Aunque yo no pille DRS ahí a Laga, le costará pillarnos en la recta, ¿eh? Vamos, ahí están los DRS abiertos. Se coloca Smith primero. Nos colocamos nosotros en tercera posición y a Laga no nos pasa. A Laga es como que se está quedando. De hecho, está tirando mucho Kers. Tiene mucho más que nosotros. Y se fuerza ahí a tener que tirar un montón para pillarnos. Y por detrás también vemos a J. Prost tirando de Kers. Está volviendo un poco una locura esta carrera. No es una broma, ¿eh? No es ninguna broma. Nosotros no nos podemos despegar de Menárguez. No debemos de despegarnos. Y tira un poquillo. Nosotros tenemos que tirar también. Si él tira, nosotros tiramos. Eso es. Perfecto. Ahí muy buena. Nos colocamos en segunda posición. Siempre ahí sin dejar el DRS de lado. No podemos dejar ese DRS de lado. Y ahora pues tendré que tirar lo que me queda. Si a menos que nos... A ver, puede adelantarnos J. Smith si bajo el ritmo. Para que sea él el que pille para pillarle a él el DRS. Voy a intentar que sea él. Efectivamente, bajé el ritmo precisamente para que nos adelantase. Y eso es. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me la ha devuelto, tío, ahí en la zona esa. ¡Qué cabrón! Me la ha devuelto, me la ha devuelto. Lo había dejado pasar para que se... para pillarle yo a él el DRS y así no tener que tirar Kers. Pero bueno, veo gente por detrás tirando muchísimo Kers para acercarse a los pilotos de delante. De hecho, N. Button, que tiene, vamos, para aburrir ahí, ¿eh? Por lo que veo, tiene que. Kers para aburrir. A nosotros solo nos queda un 9%. Y un 9%, pues chavales, ya no es nada. A ver qué tal. Un cuarto puesto de momento. Se nos escapan por delante. Ahí ya no podemos hacer nada. Ahí ya la gente delante se escapa. Así que voy a tirar este poco que queda. Para poder pillar el DRS y defendernos un poquito por lo menos. Y acercarnos a otros pilotos. Eso es, tercera posición ahora mismo. J. Smith seguramente gane la carrera. Buah, qué lucha con los Kers, tío. Encima es incómodo verlo todo el rato así, pero es lo que hay, no hay otra. Y voy a ir con cuidado con el tema del combustible, porque faltan 4 vueltas y estoy yo poco convencido del combustible. Estoy poco convencido de que nos vaya a llegar ese combustible para estas 4 vueltas. Tengo yo mis serias dudas. Eso es, pillamos DRS. Intentamos ya quitárnoslo en la recta del todo. Que le adelante más gente. Nos colocamos en un segundo puesto virtual. 3 vueltas. Sí, creo que llega. Creo que llega y vamos a llegar bastante vacíos de depósito. Estaría bien pillar a un piloto doblado con el DRS, pero este piloto creo que lo vamos a adelantar ahora. Vamos a bajar un poquito el ritmo, a ver si nos puede aguantar ahí hasta la zona del DRS. Sería la leche, pero creo que no va a ser el caso, ¿eh? Creo que no va a ser el caso. Joder, tío, siempre pasa lo mismo, macho. Me quedo yo sin DRS. Es que no me está pasando esto. O sea, no me está ayudando nada, porque es que hasta el doblado, tío, lo adelanto justo en la zona de DRS, tío. ¡Ah! ¿Cómo me joden estas cosas, eh? ¿Cómo me joden estas cosas? Creo que no llegamos, de combustible. No quiero ser... Que creo que no llegamos, No sé, no sé, no sé.
No sé cómo hará la cosa, cómo irá la cosa, pero lo veo crudo, chavales. Lo veo crudo. Igual sí, igual no. Vamos a andar justitos, vamos a andar justitos. Aquí sí que sí, pillamos DRS. Hay un piloto por ahí que no lo pilla, creo, no. Sí, hay un piloto que no lo pilla, pero es precisamente el doblado, creo. Es el doblado, así que no nos sirve de nada. Estamos en las dos últimas vueltas. Buf. 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 La liada del combustible otra vez, no, tío. La liada del combustible otra vez, no. Vamos a bajarle el ritmo defensivo porque ya creo que la hemos liado. Creo que la hemos liado con el tema del combustible. Ya creo que la hemos liado. 2 con 1, 2. Vamos a estar sin combustible en la entrada a box, en la entrada a meta. Vamos a entrar sin combustible, chavales, sin combustible. Aquí va a empezar el baile de Kers. El Kers ahora ya, los pilotos que vienen con Kers, pues que tienen Kers a morir. Perdemos ahí un montón de posiciones. Y a ver si no vamos a perder la de G. Sánchez y L. Mansell por quedarnos sin combustible. 09, 08, 07, 06. Va a andar justo, 05, 04, 03, 02, 01 y 00 entrando en meta. Séptima posición sin combustible entrando en meta, aún así por delante de G. Sánchez y L. Mansell. L. Mansell es un rival directo a la al ascenso. Conseguimos más puntos que él, aunque bueno, N. Button y Amenárguez han hecho muy buena carrera, así que y ganador Smith, como no, ya lo decían todas las casas de apuestas. Y nosotros séptima posición, que no nos sabe mal, la verdad, para lo que ha sido la carrera, una locura, muy entretenida. Espero que os haya entretenido a vosotros también. Si es así, darle a like y nos vemos en el siguiente gran premio, que faltan dos, chavales, dos grandes premios para acabar la temporada 22. Así que un saludo y hasta la próxima.